Un hombre falleció en accidente de tránsito en San Miguel. Agentes de la Policía Nacional Civil de San Miguel fueron alertados de una persona fallecida por accidente de tránsito. La víctima se dirigía en una motocicleta, la cual fue encontrada en una cuneta de la carretera panamericana a la altura del kilómetro 149 que conduce hacia el Cantón El Delirio de esta localidad. Sí, este día, eso de las 0 horas, en la carretera que conduce de acá de San Miguel, a lo que es el redondel El Delirio, en el caserío La Finquita, el cantón Tecomatal, en el kilómetro 149 se produce un accidente de tránsito con daños personales. Es decir, una persona de nombre Javier Martínez, de 46 años, quien se conducía en una motocicleta color azul, placas M427-343, él, por la distracción del conductor en la que él se conducía, vea, y por el exceso de velocidad, fue a colisionar contra un puente, y de eso pues él salió prácticamente volando a unos 10 metros, y eso ocasionó que él perdiera la vida ahí en el lugar. Según versión de la policía, el percance se originó en horas de la noche del lunes 5 de agosto. Como se menciona acá, el accidente fue a eso de las 0 de la mañana, y hasta las 6 de la mañana nos estaban reportando a nosotros como policía que había una persona fallecida ahí en el lugar producto de un accidente de tránsito. ¿De dónde es originario? Él es, según el DUI, le aparece en Barrio El Ángel de Santiago Nonualco, La Paz, según la residencia de él. Es una persona pues de 46 años y que según rumbo iba de acá de San Miguel con rumbo a lo que es al redondel del Delirio, posiblemente iba para su residencia. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal de San Miguel, lugar en el que estará mientras se presentan los familiares. Con imágenes de Martín Alvarenga, Elsie Someta, TVO Noticias.